Por otro lado, en Santa Cruz, ante el anuncio del paro de 48 horas del colegio médico, el municipio responde. Indicaron que lamentan la decisión del sector salud sobre realizar un paro de 48 horas en un momento de pandemia. Primero, lamentamos mucho la decisión que se ha tomado, era un paro nuevamente de salud de 48 horas, porque aquí el afectado, el más afectado, es el vecino, el que tiene que buscar atención médica, el que en estos momentos está viviendo una pandemia y que necesita asistencia y no un paro. Las autoridades indicaron que sí se les hizo llegar una propuesta, que está contemplada una cuarentena dinámica, pero no así una cuarentena rígida. No se puede hablar de una cuarentena rígida, aislada de las otras, de los otros municipios. Si quieren una cuarentena rígida, bueno, será el gobierno departamental quien tendrá que hacerlo a través de un decreto para que todo el departamento entre en una cuarentena de ese tipo y tendrá que garantizar el alimento que se le va a tener que llevar al 70% de la población que vive del día a día. Entonces, nuevamente, llamar a la reflexión a los funcionarios de salud, a los médicos, pedirles de que no se realice este paro, que pensemos primero en la salud también de la población y en la economía de la gente.